Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta ocasión voy a jugar un poquito el videojuego de Sheena, que salió para la consola de PlayStation 1, que no recuerdo haber jugado este juego por aquellas épocas. Y el espartano le dice al romano: a la hora de la verdad, el búfalo está vacío. ¿Lo coges? El búfalo está vacío. Creo que necesitas trabajar en otro final para esa historia. Ah, venga. No fue para tanto. El búfalo está vacío, ¿no? Un antiguo amigo, Siras, vive en el próximo pueblo. Ya que estamos aquí, voy a parar un minuto para saludarlo. Gabriel, sigue adelante. Te alcanzaré en unos minutos. Vale. A la hora de la verdad, ¿la vaca está vacía? Quizá debería haber usado un minter. La cara de la Sheena. Aquí hay algo que anda mal. Ok, vamos a probar primero con un poco de entrenamiento para ver cómo funcionan los botones. El Chakran. Ese está bueno porque se puede controlar al parecer. Con lo... ¿Cómo está? ¡Oh! ¡Oh! Ok, abajo es arriba. ¡Oh! 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 ¡Campana! A ver qué pasa si le pego la campana. ¿Sonará? ¡Ah! No le pegué. Ahí viene. ¡Ahí, ahí! ¡Ah! ¡Oh, no! Voy arriba. Ok, otra vez. ¡Diablo! Está difícil, ¿eh? ¡Ahí está! ¿Por qué brilla entonces la campana? ¿Ahí está? ¡Ah! ¡Sí suena! ¿Me tengo que pegar las tres o solamente será curiosidad esto? Oye, algo se cayó, creo, ¿verdad? Ahí está una cosita que no sé qué sea. Pero algo cayó de la campana. ¡Ah! Sí, mira, algo está cayendo ahí. Unas como tipo esferas. A ver, vamos a probar en la última. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Tres! No sé cómo agarrar esas esferas. Vamos, Sheena. Tienen los saltos un poco robóticos. ¡Ay, güey! Pero bueno, era lo que había en esa época. Los controles de tanque. Ok, vamos por el último. Oh. Ahí está. ¿Qué hay? Entrenamiento con el Chakran. Ok, lo que hice ahorita. Ay, ¿con cuál giro la cámara? Oh, es con las... Pero ¿cómo llego allá arriba para agarrar aquello que me ha dado? Creo que no hay manera de subir allí. ¡Oh! Ahí está. ¡Oh! Bueno, ya he probado eso. Así que llegará ya. ¿Quién sabe? A ver. Sheena. Ay. Ahí estamos. ¡Vamos! ¡Oh! Sí llegó, mira. A ver, con algún botón tiene que correr esto. Ah, ya. Oye, no te caigas. Vamos a ver. ¡No, no, no! Escudo dorado.
China se vuelve invulnerable a los ataques. Ok, Selec. Pulsa para activar. ¡Ah, carajo! Se convierte en una China de oro. Es como si fuera la estrella de Mario Bros, más o menos. Aumento de salud. Ok, ¿cómo ocupo la salud? No se puede, creo. Vamos a convertir en dorado. ¡Yeah! Ok. Oh, ya me sacó. Bueno, creo que completamos el entrenamiento. Así que vamos a la nueva partida. China siente el peligro y corre camino abajo hasta la pequeña villa costera de... ¿qué? Huevalus. Su amigo Siras. Ok, vamos a ver qué... ¿en qué comienza esta aventura? ¿Con cuál corro? Ahí está. Rápido. Sigue el rastro. Ok, vamos rápido. Corre, China. Uy, está un enemigo. ¿Con cuál aviento del Shakran? ¡Oh, no! Ya me vio. Demasiado tarde, China. Ah, no. Lo mató de retache, pero bueno. Ok, el Shakran. Esto me permite ver más allá de lo evidente, dijera Leo, ¿no? Ah, es que la cámara, no me acostumbro a la cámara ya. Vamos a lanzar el Shakran. Ok, enemigos no hay por acá. Creo que sí. Cámara, cámara. Ahí está uno. Uy, la cámara está muy compleja. ¿Se murió? Creo que sí. Ok, ya vi el pueblo. La cámara, la cámara, cómo me molesta. Vamos a lanzar otra vez el chakra a ver qué hay. ¡Oh, oh, oh, oh! Oye, se puede controlar más o menos bien el chakra, ¿eh? Eso sí está muy bueno de este juego. ¡Oh, Dios! Este güey no salió. ¡Pégale, China! Defensa, ¿con cuál pongo de...? Ah, hasta defensa. Ah, mira, también puedo hacer maniobras acá de escapar con las habilidades de saltos de China. Estuviera bueno que acá hiciera el gritito que hace, pero bueno, no se puede pedir más, ¿verdad? Vamos a lanzar el chakra porque ahí está un cuate. ¡Te tengo! ¡Yeah! Oh, tiene un ataque cuando corres también. ¡Uy, uy, uy! Oh, bueno. El agua no te hace daño, es muy raro. Mira, acá está una pócima. Aumenta, pulsa para continuar. Ok, ¿cómo lo utilizo? Bueno, ahorita no tengo. Mira un arco iris. Ok, puedo dar un salto hacia atrás. Vamos a lanzar el chakran a ver qué hay por allá. ¡Oh! No te vi, desgraciado. Es que la cámara está muy mala acá. ¿Y qué hay por acá? No hay nada. Ese no sé para qué sirva. Mira, está otra pócima allá. Vamos por la pócima, China. Muy bien, China. La cámara, la cámara. Ah, caray, casi se ve peligroso esta agua, ¿eh? Como que se ve que si caigo ahí se va a morir. Mejor no. Vamos, China, sal de ahí. No. Ahí está. Seguimos por el camino. Aquí sí se ve que hay morros en la costa, ¿eh?
Vamos a lanzar el chakra. Oh, la cámara. Ok, no se puede ver más allá. ¿Cuál es defensa? Ok, espada. Ok. ¡Oh! ¡Destruirla o no! ¡Shit! Oh, ocupó pócima, está bien. Se la peluquearon. ¿Qué hay? ¿Nada? ¿Este cuate está muerto o está dormido? La quiero a ella. ¡Ah, oh, no me quiere a mí! ¡Maldito ya! Siras, ¿qué ocurre? Sina, amiga mía, los bárbaros están destruyendo nuestro pueblo y están buscando a... ¡Siras! Alguien va a lamentar esto. Tómala, ya se enojó. ¿Oga, ya acabó? Pergaminos 2 de 2. Oh, o sea que tengo que tomar los pergaminos también. Yo pensé que solamente eran como instrucciones que no importaban, pero al parecer sí. Por cierto, estoy jugando este videojuego de Sina a la PlayStation 1 porque estoy haciendo un video en el canal principal de la serie. Así que, oh Dios. ¡Ey, deja eso, pobre hombre! Entonces, como voy a hablar, no tanto del videojuego, pero como curiosidad, pues que existió un videojuego de Sina. Entonces, por eso es que estoy jugando este juego. Iba a jugar un poco de Resident Evil, que lo he dejado por falta de tiempo, pero espero pronto poder retomarlo. ¡Vamos, Sina! Ah, aquí tengo que rescatar a los aldeanos. ¡Destruirla! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Te la pelaste! Bien, bien. Marometas, China. Pergamino. Oh, esto está bueno. ¿Qué será? Buscará y destruirá a los enemigos cercanos. Para escoger, pulse el botón C. Oh, es un chakra especial que se mueve solo, yo creo. Pero momento no lo creo que lo utilice. ¿Qué estoy haciendo con la cámara? De momento lo puedo hacer manual. Pócima de vida. Otra pócima de vida. Vamos a ver por acá qué hay. Por favor, no. Retrocede o él morirá. Toma eso, rufián. ¿Qué más falta acá? Eso se ve interesante. Esa casa, ¿por qué está en el agua? Ok, no se puede hacer nada más ahí. De acá vengo, ¿verdad? Sí, de acá vengo. ¡Ey, desgraciado! A ver, vamos a ocupar el super chakra, a ver qué pasa. Activar. ¡Oh! Ya lo mató, solito. Oh, estaba aquí al lado. ¿A su esposa? ¿Dónde está? Tela. Chingote. Tela plaste. ¿Quién lanzó eso? ¿Dónde estás? No veo nada. ¿What? Oh, no se ve nada. A ver, ¿dónde está?
subirla. ¿Dónde está? Ahí viene otro. Oh, oh. Bueno, lo maté de retache. Ok, ¿y ahora qué? Ahora, cabrón. Acá está otro, mira. Las lanzas, ¿de dónde vienen pinches lanzas? Oh, no puedo. Ah, mira, acá está otro. Rehén rescatado. Y pues lo que sé, este se puede empujar. Allá va. Ah, tenía que hundir ese barco. What the fuck? What? ¿Quién me está lanzando? ¡Oh, joder! ¡Toma! ¡Oh! No tocar las carretas, ok. ¿Ya puedo saltar al barco? ¿Con cuál salto? Con este. ¡Salta, China! ¡No! ¡No! Reiniciar el nivel. Ahora muere. Ok. Por güey, tuve que volver a reiniciar el... ¡No dejéis que escape! El capítulo. ¡Oye, oye! Ya te vi, cabrón. ¡No! ¡Falló! ¿Dónde está? Así que... What the fuck? Así que creo que lanzarse al... Oh, estúpido. Así que creo que... Ir al barco no era... No era la opción correcta. Más bien era seguir el camino este. Ayúdame. Ayúdeme. Ah, acá está uno todavía. Retrocede o él morirá. Muy bien, vamos a ver qué más se hace por acá. ¿Aquí qué hay? Salida, ok, ya estaba salida. Había una llave, creo que había una llave. Ah, acá está, mira. La quiero a ella. Abre las puertas. Muy bien, acá está la llave de la puerta. Ok, ahí está ya. Vamos a continuar con el siguiente episodio. El rey pirata Pactolus. Vamos a ver qué hay por acá. ¿Qué dice aquí? El muelle del pescador. ¿Un tiburón? Mira, salió algo. ¿Una espada? No se podrá cortar la... ¡Oh! ¡Me pasé! Ya se fue. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tarda mucho en llegar. Ah, no se puede. Bueno, esa era mi duda. A ver, por acá, ¿qué hay? Nada. Está raro esto. Cámara, cámara. Muy bien. Mira, acá está otro pergamino.
Busca un terreno elevado. Ok, tengo que pasar por esa puerta. ¿Cómo llego allá? ¿De aquí vengo? Supongo que... Muy bien. Tenemos que hacer saltos de muerte. A ver. ¡China! Bien. Uy, 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 uy. Oye, no, no. Los controles de... tanque. ¡No! Oye, pero no se muere. Bueno. ¿Cómo salgo? Ajá, pero ¿cómo salgo entonces de acá? No se puede tampoco. Ah, acá está. Bueno, por lo menos no hay muerte. Tengo que asegurarme de estar mero en la esquina entonces. Porque si no, China no llega. Oye, oye, oye. Muy bien, llegamos al tiburón este. Ok, no sé para qué da tanta cosa. Vamos a continuar. ¿Esto para qué? Ah, para llegar allá arriba. ¡China! ¡No, no, no! Muy bien, una carreta que necesita ser golpeada. Ah, el agua. Vamos para allá. Ayúdame. ¿Qué pasa? Rehenes. Ahí está. Oh, este video no salió. Rehén rescatado. ¡Oh! ¡Estos güeyes! ¡Hijos de su madre! ¿Por acá no hay nada? No, creo que ya no. What? Ayúdame. ¿Qué pasa acá? Por favor, no. Sí, está muy alto. Ahí está. ¿Lo mató? Hijo de su madre, lo mató. ¿Mira una llave? Chicos,
¿Este güey quién es? Nomás se ríe. Hoy estoy con el jefe. Ah, no, no más. Restaura la villa de China. Ok. La deja de vuelta en este lugar. Oh, ¿es el jefazo ya? Oh, está cabrón, ¿eh? Ah, no me dejó lanzar mi Sharingan. Mi Sharingan. Ya te vas a morir. ¿No te dijo tu madre que no jugaras con cerillas? ¿Quién te envía? El rey Valarian nos pagó para distraerte mientras sus soldados secuestraban a tu amiga en el camino. Se la llevaron a su castillo en la isla de Cronos. Más vale que ese rey Valarian tenga un gran ejército. Se llevaron a Gabriel. ¿Sabes qué me faltó? Pegarle en la campana porque se veía que me iba a dar algo esa campanita. La isla de Cronos. Ah, cabrón, un gigante. Más bien un cíclope. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Ahí viene otro! ¡Cíclope, cabrón! No, no le puedo hacer nada. ¿Qué dice acá? El castillo Orión. Escapa de esta playa antes de que las rocas te aplasten. ¿Con cuál brinco? ¿Con cuál brinco? ¡Ah! No puedo. Oh, ya. ¿Qué? Mejora la espada. Aumenta la cantidad de daños de China. Ok. Ok, ¿y ahora qué hago? ¿Qué? ¿Y cómo escapo de la playa o qué? Ah, mira, acá están otras rocas. ¡No! Ah, ¿dónde pegó? ¿Tampoco? Ahí está. Oh, no, más piedras. No puede ser. ¡Oh, más piedras! ¿Qué dice acá? Dice precaución, rocas... Ah, rocas sueltas, ya me di cuenta. Pero acá no puedo. Tengo que ir por allá. ¡No, no, tranquila, China! Cámara, cámara, no me está ayudando. Ahí está. Pergamino. Bueno, Sina. Parece que no lo estás haciendo tan bien. Has fallado a tus amigos, hecho un largo viaje hasta este horrible lugar y no tienes idea de a quién te enfrentas. ¿Ares? Si tienes algo que ver con esto, te juro que... La pregunta es, si intentas fallar y tienes éxito,
¿qué es lo que has hecho? Tendrás que empezar intentándolo con más fuerza, a menos que quieras tener éxito en el fracaso. Tengo cosas más importantes que hacer que escuchar acertijos. Muy bien, ese era Ares. Ok, dar al cíclope en el ojo. Ok, le tengo que dar en el ojo al mendigo cíclope que está lanzando piedras. Ok, castillo. Cíclope, ¿dónde está el cíclope? ¡Ay, güey! Cámara, no me está ayudando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que pegar acá o qué? Vamos a ver. ¡Ah, ya! ¡Corre, chino! Le tengo que quitar los dedos. ¡Vamos, China! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Ahí está. ¡Uy, uy! ¿Pero qué pasa? Vamos a ver si puedo lanzar. Ok, no hay nada allá abajo interesante. Oh, ya salimos de la isla de Cronos. 8 de 8 pergaminos. Tras la pista de Gabriel. Ok, creo que va a ser el último episodio porque se está alargando esto casi a media hora o más. Así que vamos a ver en este capítulo qué pasa. Toma eso. ¡Ay! ¡Cálmate, China Leo! ¡Gritas! ¿Dónde está este güey que me está lanzando? ¡Ya te vi! ¡Ya te vi, pero fallé! ¡Ah! ¡Me equivoco! Tiene que ser hacia arriba. Uy, está relampagueando acá. Otro güey allá de arriba. ¡Ahí viene otro! ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo ese? No logro verlo ahí, pero acá sí una pequeña pócima. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ay, güey! Casi me da. Maldito. ¡Ah, qué güey! Mejor lo mato cuerpo a cuerpo. No, no sirve eso, chino. ¿Otra vez? Así es China. Aunque creo que en inglés es simplemente Sina. Pero por lo menos en México sí le llamaban China. Aquí hay algo, ¿qué es esto? La mano de Zeus. Das a tus enemigos un susto de su vida.
Ok, no sé qué sea esto, pero vamos a ver después. Ah, maldito. ¡Destruidla! ¿Qué hice acá? Colmena por aquí. Ok, colmena. Ay, desgraciados, ahí están dos. Sharingan para arriba. Ahí está, uno menos. Hasta la colmena. Ok, ya vi eso. Ah, ya sé para qué es la colmena. No se muere con nada este, Cuidado, puente. ¡Oh, no! ¡Qué idiota! Ok, ya estoy otra vez aquí porque, como recordarán, caí patéticamente por el puente. Todo por hacerle ahí. Mira, mira, acá está un pergamino. Así que vamos por. Vamos por esa colmena. ¡Corre, China! Muy bien, muy bien. ¡No, no, no! Muy bien. Creo que acá termina el episodio. Sí, no hay nada más. Quiero ver qué era esto, a ver. ¡Oh, super rayo, La mano de Zeus, decía. Vámonos ya. ¡Oh, shit! Ahí está. Bueno, creo que hasta aquí dejamos este pequeño gameplay del videojuego de China, de la PlayStation 1. Estaba muy divertido, La verdad que no me lo esperaba que estuviera tan entretenido. No recuerdo yo haberlo jugado en sus épocas del PlayStation 1, pero bueno, nunca es tarde. El castillo de Valarian. Valarian, me suena mucho a Game of Thrones. Así que, bueno, vamos a jugar a otro más y vamos a ver qué pasa acá. En este segundo episodio. Oh, no, me equivoqué. ¿Quién es ese? ¿Cómo que quién es esta? Más respeto. ¡Ah, rayos! Tranquila, China. Ja, patadas, está mejor patadas. Yo también las odio. ¡Ay, güey! Baja mucha vida eso. ¡Oh, yo no tengo vida! ¿Qué voy a hacer? ¡No! ¡Sí, ya me va a matar! Necesito encontrar vida por acá. ¡Ah, no! Oh.
¿No hay vida? Carajo. Bueno, hay que apresurarnos. Sí, falló. No, irnos por allá. ¡Oh, no! Ok, vamos con más cuidado ahora. ¡Ah! No llegó como yo quería. Pergamino. No os quedéis ahí, cogedlo. No, no, no. Ahora la tengo. Tengo que cuidar más mi vida porque no hay. No hay medicina. Ah, qué güey. Ah, mira, acá está una. Bueno, por lo menos están escondidas acá en estas cosas. Ella no es tan dura. ¿Qué? ¿Acá vienen las catapultas? Catapultas. Odio las catapultas. ¡Oh, joder! Me estoy cuidando y me llega una catapulta mero. ¡No! Hay que apresurarnos. ¡Ah, no! ¡Ah, genial! Bueno, aquí vamos una vez más. ¡Hijo de tu madre! China. Catapultas. Odio las catapultas. Vámonos, vámonos. Mira, acá está una cosa. ¿Qué es esto? No sé qué sea. Ya no es tan dura. ¡Cabrón! ¡Me tiró! Una vez más. ¿Cómo es esto? Yeah.
Bien, ahorita voy bien, creo. Catapultas. Odio las catapultas. Hijo de cabrón. Muy bien, vamos a pegarle. Quiere más arriba. Listo. No te vayas a caer. Ah, desgraciado, ya, déjenme en paz, déjenme pasar. Muy bien, el castillo de Valarian. Bien, estoy en el castillo. Oh, pero me quitan todas mis cosas. Todo lo que había reunido. Pócimas, poderes, ya no los tengo. ¡Basta! ¡Tómala! Acá está otro, güey. No se puede de cerca. ¡Muévete, China! Ya vi uno. Lo mató de retache. No, no le pegó. Ah, mira, ya apareció. Ya están dos. No, no tan alto. ¿Para qué sirve? Oh!
Bien, Valarian. Dejémonos de juegos. ¿Dónde está Gabriel? Ha sido elegida para una ceremonia muy especial. Su sacrificio ayudará a instaurar el orden del nuevo mundo. Pero queda poco tiempo y debo asegurarme de que es enviada. What? Puedes correr, pero no esconderte. Ok, ya estamos en el laberinto este. En el laberinto de un Minitauros. Aquí se ve raro esto. Oh, sabía que acá iba a haber algo extraño. ¡Cálmate, China! Uy, ¿qué estoy haciendo? ¡No! ¡Vamos duro, duro, duro! ¡Yeah! Ahora sí. Oh, no. Acabaste la araña. ¡Oh, no! Que de repente salió ahí como una espada. Otra vez. Ok, vamos a lanzar. Mira, ahí está un cuate ya muerto. Pobre cadáver. Mira, ya se abrió la compuerta esta. Ahí está Gabriel. Ajá, ¿y ahora qué tengo que regresar? Muy bien, ¿por dónde era? Ok, a ver. Oh, chía, ¿cómo está esto? Ya me confundí. Oh, acá era. ¿Qué hay acá? Ok, por acá no era. Oh, acá es ya. Ya vi. Pero acá me caigo mucho acá en esta parte. Una, dos. Ya te escuché, Gabriel. Acá había visto que había como algo secreto. Ah, no inventen. Ok.
acá hay vida, por lo menos. ¡Ay, madre mía, Minotauro! Esta cámara. Ok, ¿acá qué hay? Se ven unas patas de algo. A ver, dale vuelta, cámara. ¡Sina! ¿Dónde estás? Ya voy, Gabriel. Estoy ocupado. Oh. ¡Otra vez este tipo! ¿Y qué hay? ¿Qué es esto? ¿Escudo? Reduce la cantidad de daños. Ok, ya tengo escudo por lo menos. Vamos a ver a Gabriel. ¡Oh, diablos! Estuve a punto de morir ahí. Ok. Vamos a ver, ¿con cuál salto? Ahí está. Esta parece ver como falsa. Muy bien, salta, China. Bien, entonces. Oh, no, vino otro ese tipo. Mira, acá se ve algo extraño. Creo que ya llegué. ¿No hay vida por acá? Porque no tengo vida. No, de acá vengo. Vale, creo que no hay vida ya. Sina, ¿dónde estás? A menos que haya por acá algo secreto. ¿De aquí vengo? Creo que sí. Acá está, mira. Es lo que quería encontrar. Porque acá, mira, hay una pared falsa que me permite entrar a... Pues no sé qué es esto. Es un Easter egg. Ahí está el Universal Studios. Un poste de China. Refrescos. Se escucha como alguien toma un refresco. Este es de Rick. ¿Rick? ¿Quién será Rick? Tiene que ser alguien de la producción. El póster de China y Gabriel. Una computadora con no sé qué están viendo ahí. La vieja conexión a internet. China Book List. Mira, acá están los programadores.
Tienen acá una lista entera de los bugs del videojuego. Muy bien. Pues esto era lo que quería encontrar. Muy bien, ahora sí ya puedo morir en paz. Y ya puedo ir a enfrentar a ese Minotauro que me va a ganar. Porque ya no tengo vida. Y bueno. Vamos allá. ¿Con cuál lanzo el...? Vamos a echar primero una rápida mirada. Ah, creo que ese diamante me permite... Me permite quedar acá si me muero. Así que lo voy a tomar de una vez. Lo tomé a tiempo, creo, Sí, lo tomé a tiempo. ¡Pinche Minotauro! ¡Otro, otro! ¡Vamos, China! ¡Chinga! Hizo un golpe y ya se murió, creo. Vamos por el pergamino. ¡Oh, va a matar! ¡No! Ya se murió. Ok, vamos por la Gabriela. Gaby, ¿por qué siempre te siguen los problemas? Hago todo lo posible por evitarlos. Pero les oí tramar algo sobre unas amazonas renegadas. Algo sobre magia maléfica, sacrificios humanos y un orden del nuevo mundo. He oído que hay un pueblo de amazonas cercano. Hagámosles una visita. Muy bien, ahora sí amigos, hasta acá dejamos este pequeño gameplay de China, la PlayStation 1. Quería encontrar ese pequeño secreto, lo había visto una vez en YouTube. Y quería encontrarlo, aunque se me complicó encontrarlo, no sé por qué, estaba un poco... Hay todo un laberinto, pero al final lo encontré, así que ya puedo morir en paz. Y podemos dejar este pequeño gameplay también en paz, porque vienen las amazonas y son un dolor de cabeza las amazonas. Así que dejamos hasta acá este pequeño gameplay y nos vemos en algún otro video. O tal vez lo siga, si es que me da tiempo, pues seguiré este juego hasta terminarlo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. Yeah.